Hello, hello, people. How are you today? Oh, I only have Jorge here, right? Hi, Jorge. Manuel is oyente today, right? And Patricia, too. I imagine. Teacher, voy a participar, pero no voy a encender la cámara porque estoy con datos del trabajo. Ah, okay, I understand. No problem, right? Okay, I have this message. Let me see. Yes. Eduardo, right? Yes, Manuel Eduardo. I received your message. No problem. I understand. And also Patricia. Okay, no problem, Manuel. I understand. Don't worry. And Patricia is sick. I understand, Patricia. No problem. Your voice, right? Okay, so drink a lot of water, drink, eat sopita, please. Okay, and drink a lot of lemonade. It's really essential, right? Okay, now welcome to a new class, right? This class is going to be the class number 8. Class number 8. Hey, Jorge, how are you? Enoch, welcome, welcome, Enoch. And let me see. Ah, okay, I understand, Patricia, no problem. Welcome, Enoch. Welcome, Jennifer. Beatriz. Hi, teacher. Good evening. Enoch. Good evening. It's a pleasure to see you. Hi, good evening. Hi, Beatriz. Everything is okay? We missed you yesterday. Yeah, I miss you all too. Okay, you were working? No, I was sick and I was taking care of my boy. Ah, okay. Very good. So, is he better today? So. Oh, well, Thank you. Okay, good. So, let's begin, right? Let's begin with the class. Now, let me put just the listeners. Patricia. Today is Wednesday, June the 7th, and then we have Patricia Lourdes, right, listener. And Manuel is going to participate, but no camera. Okay. Anybody else? We have more listeners. Okay, this is Patricia, but she's working in this moment. That's why she's a listener, right? And let me see. Nobody else, right? Everybody's going to participate. That's nice. I like it. I like it. Okay, class. Now, it's time to share the material. Today, we'll have a lot of things to do because we have a lot of work, right? Because the topic is the simple past. The simple past is not easy. It's kind of difficult, right? So we have to pay attention, right? And to be active in this class. Okay, ladies and gentlemen, welcome to this class. Teacher Javier Gomez, Ingles Corporativo and INSAFORP, say welcome to this class. And today is June the 7th. This is class number 8, right? And the topic is simple past statements and yes, no question. Okay, here we go. The objective, please. Enoch, read the objective, please. Yes, teacher. Describe past networking experience in business events. Okay, thank you very much. Thank you very much. Excuse me for one moment because Christy sent a message. She's going to be a listener tonight. Cristina Beatriz, listener. Excuse me for the detail, class. Van a disculpar que a veces hay algunos detalles. Okay, and Giovanni. Ah, no se va a conectar, Giovanni. Okay. Oh, sorry. Sorry, Giovanni. Bueno, Giovanni está de luto, ¿verdad? Así que vamos a extrañarlo esta noche a Giovanni. Okay, give me a second. Okay. Okay. Good. Entonces no tenemos a Giovanni esta noche. Ok, vamos a ver quién más me ha mandado mensaje. Giovanni está agradeciendo por sus palabras de aliento esta noche. Gracias a todos los que han comentado. Estos momentos son muy difíciles para todos, ¿verdad? Cuando perdemos a alguien querido. Muy bien. No había visto sus mensajes, muchachos. Muy bonito lo que le han comentado a Giovanni. Ok, alguien me mandó un mensaje que no va a estar en clase, pero no me puse su nombre. Ok, está bien lleno de mensajes el chat. Muy bien. Muy bien. Ah, y también hay un compañero que está, quiero ver, pedir permiso. A la esposa de emergencia. Oh, lo siento. Ah, va a tener el bebé. ¿Quién va a tener bebé? Perdón, que yo no lo identifico en el teléfono. Esaú. 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 My goodness. Bueno. Tenemos una noticia buena y una noticia mala en el chat, ¿verdad? Bueno, así es la vida, ¿verdad? Unos comienzan a vivir y otros, pues, lamentablemente, tenemos que ir despidiéndonos, ¿verdad? Así es la ley, ni modo que vamos a hacer. Así es la vida, ¿ok? Pero aquí estamos, gracias a Dios, ¿verdad? Que nos da vida y, pues, podemos estar aprendiendo inglés y haciendo las cosas que Dios nos permite, ¿ok? Good. Ah, perdón, y quiero agradecer a todos por sus mensajes, tanto de condolencia para Giovanni como de felicitaciones para Esaú, ¿verdad? Thank you very much. Thank you very much. Okay, let's continue. Let's begin with the class. What is networking? Okay, do you understand what is networking? Who can tell me what is networking? Volunteers? Have you heard the word networking? ¿Ya habían escuchado esa palabra antes? No. No. Okay, I will tell you the definition, right? I will tell you the definition, and then you're going to tell me if you have done before, right? The action or process of interacting with others and exchange information and develop professional or social contacts, right? In other words, is when you go to a training, when you go to a seminar, you interact with some colleagues, right? And you exchange information about your profession. Let's say, for example, Jill, for example. Jill works in Indy Motors, right? And we have a sala de ventas of Indy Motors, right? And we have another sala de ventas of Indy Motors. So the employees get together in a meeting and they interchange information, right? Okay. Other example could be, for example, in Banco a Bank. For example, Alejandro, Manuel, Andres, right? And Victor. Hello, teacher. Hello, welcome, Andrés. Hola, voy manejando ahorita, por eso me acabo de conectar, de hecho no había visto la hora, así que ahí la he visto al final. No problem. When you get home, pay attention to the street. Pay attention to the street, right? Okay. Okay, so, and all the people in a bank get together and they interchange information, right? Mm-hmm. So some events like seminars, trainings, right? And some people get the opportunity, right? Aprovechan la oportunidad to make business, right? To make business in this meeting. Let's say, for example, if we have a meeting of professional people, right? And then you get the opportunity to get more clients or to interact with some business, right? Okay. So this is the, yes. Is like feria de empleo. So no. O cuando se reúnen en un lugar en específico, pero hay más empresas. Ajá, correct. Very good. Listen, Carolina, only one company or many companies together, right? For example, I gave you the example of a bank, right? All the employees. Cuando hay ferias de casa. No. Créditos de casa. Tipo de conferencias. Uh-huh. Well, it's more no, it's more like in a conference, like in a seminar, like in a training, right? And all en el caso de en el caso de Banco Aban, hacen eventos cuando van a lanzar alguna campaña, digamos, una nueva aplicación con la que se manipulan las cuentas personales. Okay, very good. So in other words, the exactly word is negotiation. And NOC, when they are selling these houses, do we have negotiation or just a sale? ¿O solo es una simple venta de casas? I mean, for example... Negocio. Ajá. Digamos que ellos impulsan, por ejemplo, con los bancos, que me he fijado, que ellos impulsan los proyectos dando créditos para tomar esas casas. Okay, so we can say that in this case, we can say it's networking too, right? Enoch? Yes. The thing is that it's negotiation. And it could be only one company or could be many companies together, right? Like you say, for example, go to a seminar of accountant, right? Vamos a un seminario de contadores, for example, right? Okay, very good, let's go. And then you say, I will take the advantage to have to make negotiation with other accounts, right? Or maybe people that are graduated from business administration, administrador de empresa, right? They make a seminar. Come on, it's a great opportunity, right? Okay, so we are going to continue. So now here we have networking. Look, the action or process of interacting with others to exchange information and develop professional or social contacts, right? Okay, smart. Smart is intelligent, bright. Smart, like the students in this class, you are smart. Exchange, the act of giving one thing and receiving another, right? Exchange. I give you money and you and Jill gives me a motorcycle. Okay, good. Other example could be, for example, Galvaniza, for example, right? In Galvaniza, Eduardo works in Galvaniza. No, Eduardo no. Yes, Eduardo. So I give money to Eduardo, and Eduardo give me products of Galvaniza, you know. So that is exchange, right? Okay, conversation. This is Luis, and Luis says, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. Es like, yo actualicé mis habilidades de negociar, right? Understand? Okay. I learned to move from small to smart talk, right? Means, me moví de una plática chiquita a una plática inteligente, right? Okay, good, great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Okay, I will explain this. Antiguamente, cuando había estos seminarios o capacitaciones, right, o forums, okay, la gente iba a negociar, ¿no? A intercambiar información y cada quien se da una tarjeta, una tarjetita. Okay, por ejemplo, a lawyer, right? Mira, yo soy un abogado, te puedo ayudar, hagamos negocio, right? Ah, sí, yo estoy en bienes raíces. Aquí está mi tarjetita también. Si estás interesado, pues hagamos negocio ahí, ¿ok? O the same happened with accounts, right? Contadores, right? Mira, dame tu tarjeta. Ah, okay. But today it's easy, right? You just use your cell phone and you say, hey, dame tu número vos. Lo voy a anotar aquí en el WhatsApp. Okay. Ahí te tiro un mensaje. Ahí si querés hacemos el negocio ahí. Okay, you understand? Today is easy. Just go to WhatsApp and everything is there, right? You just use your cell phone. In the past, we didn't have cell phone, right? Los que somos ya viejitos, ¿verdad? Como el teacher. Pues en la antigüedad no teníamos teléfono, solo un papelito. Dame tu número ahí, telefónico, ¿no? Y las líneas eran bien caras, ¿verdad? Valían como 3,000 colones. Ok, entonces solo dábamos tarjetitas, ¿no? Para intercambiar ahí los negocios. Ok, let's continue. And it says, awesome. Okay, class, repeat after me, please. Repeat after me. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Okay. Now, let's practice, please. One more time. Ready? Faster, natural. Did you enjoy the seminar? Repeat, please. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Awesome. Now, the last practice. Ready? Okay, fast. Repeat after me. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. Networking skills. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Sorprendente, chivo, bonito, awesome, right? Awesome. Okay, class. Here we have some questions. Did Luis go to a seminar? Did Janet update her networking skill? Did Janet learn to go from small to smart talk? And did Luis exchange business card with 10 people? We're going to answer this. In the meantime, I will take the attendance, right? Tengo entendido que Andrés está de oyente porque va manejando. Patricia está de oyente. Sí, teacher. Yes, no problem. Continue. De hecho, ahorita me acabo de tener ahí a comprar la cena porque pues sí, tengo que llegar a cenar todavía. Entonces, tranquilo, tranquilo Andrés. Solo esté de oyente, sí, no importa. Sí. Ya le tomé la asistencia, ya le tomé la asistencia. Yes. Ah, bueno. Yes. En Cristina, also, right? Yo acá estoy también, solo okay. Que estoy comiendo. Ah, Víctor, okay. Alejandro. That's okay, Víctor. Tranquilito. Okay. ¿Cómo hace el pollito? Tranquilo, no me van a atragantar. Okay. Tranquilito ahí. Ok, ya le puse la asistencia, Víctor. Ok. Now, Alex, Enoch, please, Enoch. Yes, teacher. Present, right? Oh. Present. Carolina? Present. Carolina? Present, teacher. Es a uno, ¿verdad? Ya sabemos que está recibiendo un nuevo bebé. Ok. Elizabeth? Present, teacher. Thank you. Present, teacher. Who? Jill. Hello, Jill. Se me adelantó, Jill. Nice. Thank you. I like it. Está en la jugada, Jill. Ya vi. Ok. Beatriz. Creo que una de las Beatriz escribió en el grupo, teacher. Yo acá estoy. Ok. Beatriz está presente, ¿verdad? Jennifer, creo. Jennifer Guadalupe. Presente, teacher. Ah, ok, pues sí. Bueno, todo está bien entonces. Pero alguien, es que hay varios mensajes en el grupo, sí hay varios. Pero bien, ajá. Teacher, Cris es la que está, no está presente. Jennifer Guadalupe sí. Cris te dijo que va a estar de oyente. Ah, ok. No sé si está conectada, yo creo que sí, pero ella dijo que solo va a estar de oyente. Aquí está Cristi, solo está de oyente ahorita. Ok. Ni modo, se va a perder la semita. Ok. Jorge. Present, teacher. Karina. Good evening. Good evening. Welcome. Karina. Ok. Eduardo. Mr. Flores. Present, teacher, como oyente. Como oyente. Sorry, Eduardo, ¿como oyente o como siempre? No, como oyente, teacher. Es como oyente, estoy en, okay. Estoy en semana de parciales y hay que entregar como 4 actividades. Ahí le pido una disculpa. Yeah, sí, no, that's okay. Sí, ya me acordé del mensaje, tranquilo. I understand, yes. Luis Alejandro. Alejandro. Ok, Manuel, ya le tomé la... Alejandro. No, Alejandro, Alejandro. Yes. Luis Alejandro, yes. Mario. Mario. No está Mario ahora, qué raro. Ok, Andrés que va de oyente, Oscar Daniel. Oscar Daniel. Esmeralda. Present, teacher. Thank you. Vilma. Present, teacher. Thank de you. Oyente. Oyente. Ok. Bueno. Por lo menos va a estar de oyente porque la extrañamos ayer, Vilma. We miss you. Ok. Now let's go to the answer, class. Number one. Oh, I have another message. Perdón, tengo otro mensaje. Present, teacher, listener, right? Patricia, yes, I understand, Patricia, no problem. Volunteers, please, number one. Did Luis go to a seminar? Yes, he did. No, he didn't. Yes, he did. No, he didn't. Ok. Necesito una tercera opción. No, he didn't. No, he didn't. Vamos a poner no, he didn't. No, he didn't. Como que no me alcanzó aquí. No lo sé, Rick, aquí la regamos, permítame. Vamos a borrar esto. Ahí estamos, yes. Hoy sí, no, he didn't. Did Luis go to a seminar? He says, did you enjoy the seminar? And Janet, Janet says, right? Yes, I did, yes. Says Janet, right? Yes. So let it be. Now, did Janet update her networking skills? Yes, he did. Yes, he did. She, right? Yes, she did. Yes, she did. Yes, she did. Cling. Okay. Very good. Now, did Janet learn to go from small to smart talk? Yes, she did. Yes, she did. Yes, she did. She right? did. Did Luis exchange business cards? No, he didn't. No, he didn't. Janet exchanged business card, right? Okay. Very good. Now, any question? Yes, teacher. Tell me. Enoch. For... No, pero es que pero no son de aquí de la clase, sino del examen. De Mathematics, ¿no? No, no del de la plataforma. De la plataforma. Yes, de la plataforma. Es que el día de ayer no logré comprender. Ok. No, en este momento voy a detener la clase y nos vamos a la plataforma. Yes. Porque me urge que algunos de ustedes todavía no me han hecho ni una tarea, ¿verdad? Así es que, por favorcito, si me hacen la campaña, como dicen, ¿verdad? De ayudarme. Permítanme. Ok, cerrando. Y vámonos. Es que aquí tenía abierta la plataforma. No sé por qué no la veo aquí. Regálame un segundito. Libro. Material. No está. Ok, entonces permítame. Los voy a dejar solitos un segundito para ir al internet. Vamos a internet acá. Ok. Y nos vamos a los detalles del grupo. Perdonen que lo esté haciendo perder tiempo, Enoch. Ok, plataforma. Ok, ahorita se está abriendo la plataforma. Here we go. Oops, Está cargando. Yes. Okay, remember Friday we're going to make the midterm exam, right? Este viernes vamos a hacer el examen de medio curso. Don't forget, please. No me van a fallar porque vamos a hacerlo juntos en clase. No me carga, hoy sí está cargando. Yes. Okay, good. Hoy sí, ahí vamos a compartir. Compartir. Yes. Ah, la tecnología, ¿verdad? Sorry. Van a disculpar que a veces me cuesta acá. Ahí estamos. Ok, unit de la unidad 1, ¿todo está bien? ¿Estamos bien con la unidad 1? Yes, ok. Entonces vamos con la unidad 2. Ok. Teacher, yo tengo problemas con la tarea número 4 de la unidad 1. La número 4. Ah, ok. Entonces vamos a ir primero a la unidad 4, perdón. Regresamos. Unidad 4. Y después vamos a la pregunta de NOC para ir en orden. La tarea que tiene Rampa. Sorry, ¿la tarea? Es la tarea que tiene la número 4, teacher. Ajá, sí, ya escuché ahí que son los valores, creo que eran. No. Bueno, vamos a verla ahorita. The value, right? Ah, sí, son los valores. Yes. Yes. Es que había una que tenía una trampita, ¿verdad? Que no está en el libro. Bueno, entonces regálame un segundito, porque aquí es cuestión de ir escribiendo los valores, ¿no? Permítame. Ok, aquí estamos. Es que había un valor que no aparecía en el, en el manual. Vamos a ver. Son 1, 2, 3, 4, honesty. Vamos a ver otro valor en el libro. Ok. Hoy sí ya los tengo. Ahora regresamos. Y ahora compartir. Espérenme un segundito. Te cuesta la tecnología, ¿eh? Ahí lo tengo listo solo para que lo veamos juntos. Lo trabajemos. Compartir pantalla y nos vamos. Ahí estamos, ¿ok? Entonces dice, vamos uno por uno, ¿verdad? No les puedo dar la respuesta, pero ustedes más o menos vayan viendo. Ah, ya sé lo que vamos a hacer. Permítanme, ya sé lo que vamos a hacer. Les voy a poner varias opciones aquí y ustedes ven cómo se escribe, ¿sí? Punctuality, right? ¿Sí? Honesty. Y creo que esta era el problema. Leadership. Así se escribe, leadership, ¿eh? Loyalty y respect. Ok. Punctuality, honesty, leadership, loyalty and respect. Ok. No va en ese orden, obviamente, ¿verdad? Es decir, no le estoy dando la respuesta, solo le estoy diciendo cómo se escribe. ¿Yes? ¿Estamos? Ahora ya ustedes digan. Yes. If you are respectful, you show punctuality, honesty, leadership, loyalty or respect. Una de esas es. Lo copian aquí con punto o sin punto y luego le dan enviar aquí, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Ok, perdón por el comentario, pero yo vi en algunos trabajos que han llegado al 80, 82, 92, etcétera, etcétera. Recuérdense que ustedes pueden entrar nuevamente sus respuestas a la plataforma hasta llegar al 100%, ¿verdad? Pueden hacerlo, ¿sí? Ok, y este día pues envié a algunos chicos que me deben todavía de la unidad 1, ¿verdad? Que era para el viernes pasado. Así que por favorcito, les pido su colaboración. Thank you very much. Now, let's go to Unit 2. Ladies and gentlemen, Unit 2. Hoy 100, ¿no? Ahora voy con usted. Ok, tarea 1. The beauty and personal care industry. ¿Se acuerdan las diferentes industrias que vimos? Entonces, the beauty and personal care industry. Esta es guided tours, building, hair salon service, medicine o mobile phones. ¿Cuál de estos se refiere a the beauty and personal care industry? The construction industry. Una de estas opciones, ¿sí? Aquí lo difícil es que son varias. Entonces deben de escoger teacher, la correcta. ¿Yes? Es en la segunda clase, el día de ayer. Como el día de ayer, ya que tocaba la segunda tarea. Es correcto. Pero hay preguntas sobre esta parte, chicos. Aprovechando que estamos aquí. Antes de ir a la 2, ¿no? ¿No hay preguntas? Ok, vámonos entonces a la... Sería la 7, ¿verdad, no? Ah, porque hoy estamos en la clase 8, ayer fue la 7. Ok, good. Ah, sí, ya me acordé. Es que el problema con esta que no les puedo dar la respuesta, pero sí les puedo dar una idea de cómo hacerlo, ¿verdad? Information questions, yes. Ok, bueno, aquí les voy a poner un ejemplo. Permítame que me están pidiendo un dato aquí. Solo termino con esto y le doy el dato ahí, permítame. Vale, aquí estamos, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes quieren preguntar qué es lo que hace un perrito, por ejemplo, ¿vale? What does a dog do? ¿Qué hace un perrito, right? Entonces tenemos what, tenemos el auxiliar does, tenemos el perrito, a dog, y tenemos el verbo. Ok, aquí en esta pregunta 1 no les están dando el auxiliar, entonces ustedes deben saber cómo colocarlo, ¿sí? Y no se les olvide que al final van a poner el question mark, ¿sí? Entonces este es su modelo, mire, no les estoy dando la respuesta, que conste, ¿ok? Pero más o menos así la van a hacer. Bueno, vamos a la 2. En la 2 dice, who she meet on Saturday. ¿Ok? Entonces, en este caso, el who es un objeto, no es sujeto, right? ¿Se acuerdan que vimos la diferencia entre sujeto y objeto, sí? Entonces aquí sí van a usar el auxiliar, en la 2. No les digo cuál auxiliar, pero ustedes me imagino que ya saben cuál auxiliar, ¿verdad? Es el do o el das. Y son 4 partes. Ya les voy a poner yo otro ejemplo acá. Who does your friend hug, right? ¿A quién abrazó tu amigo, right? So notice again, right? WH word, auxiliary, subject, and verb, right? Son cuatro componentes, ¿ok? Entonces ustedes deben hacer esos cuatro componentes. Lo que veo aquí es que no les están dando el auxiliar. Ustedes deben adivinar cuál es el auxiliar. No adivinar, deben saber. Ok. How many people? Igual aquí, ¿eh? Los cuatro partes. ¿Sí? WH word, en este caso es el WH word es how many people. Miren. Esta parte. En lugar de decir what, where, se usa esto. Luego averiguen el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo. ¿Sí? Lo mismo en la 4. ¿Eh? No les da el auxiliar. Ustedes deben saber cuál es. Si es do o das. En la 5 también. ¿Sí? Y no se les olvide poner el símbolo de pregunta. Enoch. Do you have any question about this? Yes, teacher. Number? Come on. No, si es que tenía duda de cómo era la in general, right? In general. El objetivo, ajá, de cómo, porque intenté varias opciones, pero ninguna me dio. ¿Pero usó el das y el do? Sí lo ocupé, pero creo que tal vez no tenía en cuenta la estructura y ahí es donde tal vez fallé. Bueno, le voy a escribir otra pregunta también para que vea cómo la estructura, right? How many people does he help? ¿A cuántas personas le ayudó él, right? Entonces tenemos el how many people, que es la expresión que indica WH word. Tenemos el auxiliar, das, ya van 2. Tenemos el sujeto he, ya van 3. Y tenemos el verbo help, 4. Usted manténgase en los 4 elementos y ya va a ver que no va a tener problema, ¿sí? Ok, me dice cuando lo termina y pues así, si hay alguna duda, pues ahí me dice, ok. Good, la tarea 8. Aquí es sencillo, right? Como hoy estamos viendo el pasado simple, no les puedo explicar, pero aquí hay una forma correcta del pasado del verbo stop, ¿eh? El verbo carry, el verbo try. Y también la respuesta de esta pregunta, ¿ve? La 5 también, ¿ok? En la tarea número 9, dice, question 1 and 2, how to check the places you might find a company to rest. The rest of the question, read them and complete them. Ok, quiere decir que en la pregunta 1 y 2, deben decir que permítame, quiero ver si entiendo. You have to check the places you might find in a company. Ah, ok. Sí, ok. ¿En qué, cuál de esos 3 se encuentra en una compañía? Dice, to check that you might find in a company. Ajá. Sí, ya entendí. Ok. Les voy a explicar, por ejemplo, si aquí fuera, digamos, cocina, ¿vale? En el otro fuera sala, y en el otro fuera, salón de reuniones. Ok, ¿cuál de los 3 se encuentra en una compañía? Obviamente, la sala de reuniones, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál de esos 3 se encuentra en una compañía? Sería así. ¿Ok? cuál de estos tres se encuentra en una compañía. ¿Okay? Luego, la número 3, el banco tiene muchos ¿qué? ¿Tiene muchos o tiene bastante qué? Stores, money o branches. Headquarters is a synonym of. Headquarters es un sinónimo de qué. Ok. Y staff se refiere a qué. Estas son palabras que vamos a ver mañana, ¿verdad? Mañana jueves. ¿Sí? Y para finalizar el repaso del pasado simple. Miren, ¿está correcta esta oración? ¿Sí o no? ¿Está correcta? ¿Sí o no? Sencillo, ¿verdad? Ahí está todo su trabajo en la plataforma. ¿Hay alguna pregunta? Perdón, y como dije, vamos a hacer el midterm test que está aquí, miren, en la unidad 2. Aquí está, el examen de medio curso. Parte 1. Es casi lo mismo que vemos en todos los ejercicios, ¿sí? Casi lo mismo. Solo es un repaso, miren, el examen, ¿ve? ¿Sí? Vale, pero esto es para el viernes. Sonia, Esmeralda, ¿mí? Esa era lo que le iba a preguntar, que el examen lo vamos a hacer en la clase del viernes o lo podemos hacer en el transcurso del día nosotros. Vaya, Esmeralda, le voy a ser así sinceramente. Si usted quiere hacer las 4 unidades ahora mismo, las puede hacer. Aquí usted manda. No hay problema. Pero yo recomiendo que la clase que vayamos viendo, vamos respondiendo. Porque, por ejemplo, ahorita está la tarea número 8. Entonces, ¿de qué es la tarea 8? Del pasado simple. Ah, entonces yo voy a explicar en la clase el pasado simple. Cuando usted vaya a la plataforma, las respuestas están relacionadas con la clase de ahora. Le va a ser más fácil. Ahora, ¿puede o no puede hacerlo? Sí, puede hacerlo solita, no hay problema. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, pero ya cuando usted se tope con que no puede hacer uno, mejor lo deja. ¿Verdad? Y ya cuando llegamos a la clase y yo le explique, entonces, okay. Ah, ya sé, el teacher se refería al pasado simple. El teacher se refería al auxiliar do and that, ¿ya? Así como en no, que él no entendía el uso del auxiliar, ¿verdad? Entonces, ahora que ya lo explicamos, él ya más o menos se ubicó, ¿sí? Pero, Esmeralda, usted puede hacerlo en cualquier momento. Lo que sí no puede hacer es irse atrasando. O sea, ahorita usted se supone, por ejemplo, que no tendría que estar haciendo la tarea 1, la 3, la 4, porque son de la semana pasada, ¿verdad? Ahorita usted debería estar haciendo de la tarea 6 a la 10. ¿Sí? Pero, ¿podemos atrasarnos? No. ¿Podemos adelantarnos? Sí. ¿Podemos ser de la alianza? Sí. Ok. Ya va a salir Eduardo. Ok. Good. No more questions. ¿Hay más preguntas? ¿El midterm se puede repetir? Sí. Sí, yo creo que sí. Hasta sacarse 10. La idea es 100%. Yes. ¿Alguna otra pregunta? Any question? Any question? No. Ok, buen apetito. No, buen apetito. Esmeralda, do you understand? Yes. No question, teacher. No question. Yes. Now let's continue, right? Vamos a seguir con la presentación de PowerPoint. Let's continue with the PowerPoint presentation. Nos quedamos en la conversación. Here, right? Here I am, here I am. Okay, the simple pass. Hoy sí, vamos con todos los poderes. Ready? Here we go. Affirmative and negative. No more Spanish, only English, right? Ready? Okay, in affirmative, yes, Enoch? Teacher, las disculpas, solo podría comentarme un detalle con lo que vimos hace un momentito de did. Did, estoy observando que no se está poniendo la W word, sino que se ocupa did en el marco de la estructura para hacer la pregunta. Ah, ok. ¿Verdad? Pero este did se hace como hace la referencia, digamos, la pregunta. Me voy a adelantar aquí. Affirmative, negative, questions, yes, no, question. And information question or WH question, right? So affirmative. We have subject and verb. I went to the party. Party people, yeah. So subject I, verb in past, went. The present of went is go. Go, went. Go, went, right? In negative, in the negative I use the auxiliary. So I say, I did not. Or in contraction, I didn't go to the party. So, I didn't go. Why go? Teacher is not when. No, it's not when. Why? Because you use the auxiliary did, right? When you use the auxiliary, the verb is not in the past. And yes, no question. Did you go to the park? So you say, yes, I did. Or no, I didn't. No, I didn't, right? Or yes, or no. Or yes, or no. Two options, right? And you use the auxiliary at the beginning of the question. Look, did you, right? Now, in the case of information question, aquí viene la respuesta que usted me estaba preguntando, right? Where did you go yesterday? ¿Y a dónde fuiste vos? You know, where did you go yesterday, right? So the structure is Enoch, WH word, cling, auxiliary, cling, subject, cling, and go, the verb, right? The verb, the action, cling, four parts, right? Cuatro partes. Okay, we're going to see the examples tonight, right? Vamos a ver más ejemplos esta noche, pero de momento, ahí está la introducción, Enoch. Any question? No question, teacher. No question. Okie dokie. Now, the structure of the simple past in affirmative is subject, verb in past, and the complement. She lived in La Unión last year. We went to Argentina last week. In negative, we introduce the use of the auxiliary did. We use did for all the subjects, for I, you, she, he, my friend, my brother. For all the subjects, you use did, right? For all the subjects, you use did. For all the subjects. And the word not. So you said, she did not live in La Unión last year. Ella no vivió en La Unión. We did not go to Argentina. We didn't go to Argentina. Okay? Good. Any question? Just let me, give me a second. We'll connect the fan. Vamos a poner ventilador. Sorry. Okay, here I am. Any question? Now let's continue, right? Let's continue. Now, how to change the simple verbs from the simple present to the simple past, right? How do we change the regular verbs? So in this case, this is the spelling rules. Regla de deletrear, spelling rule, right? For the simple. Rule number one, add ed to most verbs, to majority of the verbs. So cold in present, cold in the past, right? When the verb ends in e, you don't add the ed, you add only the d. Like, right? And number three, change the y to I, and then you add ed. Study, study, right? It doesn't apply in verbs like the next. Employ, play, and then you say, I will change the Y to I, and then yeah, no. Why not? You only have ED, right? ED. Why? The reason is that the Y is preceded by a vowel. The Y is preceded by a vowel, not by a consonant, right? Look at the example here, study. The verb study is preceded by the consonant D, D. So study. Then, because it's a consonant, you change the Y to I, and then you add ED, right? But in the case of employ or play, the Y is preceded. La Y es precedida de una vocal y no de una consonante, right? But in the case of study, yes. Aquí sí la va a preceder de una consonante, right? The rule applies. Entonces la regla aplica. Other example could be cry, try, etc., etc. And rule number four. When the verb has consonant, vowel, consonant, you double the last consonant and then you add ed. Example, shop. Aha, the sh is a consonant, right? The p is a consonant. But in the middle, en medio de los dos está, miren, una vocal, right? So, two consonants and in the middle, the vowel. Like the sandwich, you know? Two consonants make the sandwich, the vowel. And then what do? You double the last consonant and then you add ed. Shop, shop. Okay? Questions? Questions about these rules? Okay, in the meantime, I will take the attendance. Vamos a pasar la lista otra vez. Ready? Are you ready? Now, I know Enoch. Present, teacher. Thank you. Cristina, me manda un mensaje ahí. Yo sé que está de oyente. Carolina. Carolina. Hello, hello. Dios. Ok, thank you. Saúl no está ahora con nosotros. Elizabeth. Present, teacher. Jill. Present, teacher. Thank you, Jill. Giovanni no está con nosotros también, está de duelo. Beatriz. Present, teacher. Jennifer. Guadalupe. Present, teacher. Ah, ok, Jorge. Jorge me hizo una pregunta, permítame. Ah, ya sé cuál era la pregunta, permítame. Jorge se le fue el audio, dice. Present teacher, Cristina, ok. El midterm se puede repetir, sí. No entiendo por qué Jorge me dice que... Creo que a él se le fue el audio. Creo, espero que no, ¿verdad? Pero creo que sí fue. No, momento, no lo escuché nada, pero ya volvió. Ya volvió, ¿verdad? Jorge, fíjese que el porcentaje de la unidad 1 me parece, pero todos los estudiantes. Entonces, si les muestro el porcentaje, no podría porque aparecen todos. O sea, no tengo, digamos, el porcentaje de Jorge, el porcentaje de Jill, el porcentaje, no, sino que es un cuadro así, ¿ve? Donde están todos. Entonces, no podría mostrárselo. Y a mí me aparece un poco atrasado. Pero déjeme ver si le puedo pasar un dato antes que sigamos con la clase. Van a disculpar que Jorge me pidió este dato. Lo voy a buscar aquí mientras ustedes... Me esperan un segundito, permítanme. Aquí estamos. Voy a salir de la presentación. Y nos vamos a la plataforma. Vamos a ver. Regáleme unos segunditos ahí, por favor. Instructor, información del curso, administración de los estudiantes. Ver las calificaciones. Sí, solo me aparecen las notas acá, estoy viendo sus notas. Vamos a ver si encuentro la estadística que me pide Jorge. Información, correo, exámenes especiales, extensiones. Okay. Permítame, vamos a apagar el micrófono acá. Ahí estamos. No lo encuentro, fíjese, Jorge. Pero no estoy satisfecho porque cuando alguien me hace una pregunta y no la contesto, no me siento bien. Certificados, información del curso, extensiones, correos electrónicos, examen finales. ¿A quién le toca la semita esta noche? No dice. No se ponen en nada. Ok, estadística, no dice estadística. No me aparece, pero es que yo me recuerdo que había una parte donde me aparecía un atestado de todos los estudiantes. Aquí creo que está. Aquí creo que están las notas. No, dice, tú no tienes nota porque tú no has hecho nada. No, esta nota se refiere a mí. Progreso. Si no, creo que a cada quien le aparece. Sí, aquí está, mire. Entonces es personal. Sí, aparece toda mi información personal aquí, pero le explico algo, Jorge, permítame. Voy a cerrar aquí. Vaya, yo estoy... Vaya, permítame, Jorge. Yo estoy en la plataforma, ¿verdad? Con ustedes, así como que yo fuera un estudiante. Entonces la plataforma me tira a mí el porcentaje de cuánto me saqué en la unidad 1, pero solo a mí. Entonces a mí no me aparece nada porque obviamente yo no he trabajado, ¿verdad? Pero en el caso suyo me imagino que ahí debe aparecer. Ya le voy a decir dónde se va a ir. Ahí donde dice progreso. A la par del curso, Jorge, aparece la palabra progreso. Ahí dele clic y ahí le va a aparecer qué porcentaje tiene usted de nota en relación a la unidad 1, ¿sí? A la par del curso. Ahí aparece progreso, dice. Sí, nada más. ¿Le agarró? La verdad que como no, en todas las semanas no he podido tocar las plataformas por exceso de trabajo, por eso era mi pregunta. Ah, ya le entendí. Entonces, pero la unidad 1 ya la hizo, Jorge. Las tareas 1, 2, 3, 4. Vaya, permítame, quiero ver en los datos que tengo. Jorge, vamos a ver, Jorge. Sí, correcto, tiene el 100%. Y dice ahí, hay una nota que ha puesto Jorge, dice, gracias a Mario González por darme copia. No sé por qué ha puesto esa nota ahí, Jorge. Ok. No, estamos bien, Jorge, no se preocupe, va con 10 ahorita. El viernes quiero que se saque otro 10, oiga. 9. Ok, gracias. Good, continue. Ahora sí seguimos con la clase. Continue, right? Teacher, ya no pasó lista. Ah, perdón, sorry. Es que cuando me hacen una pregunta no estoy satisfecho hasta que la he contestado. No me siento... Jorge. Sí, vale. Seguimos con Eduardo. Eduardo. Here, teacher. Thank you. Karina. Alejandro. Manuel. Present, teacher. Thank you. Mario. Present, right? Oscar Andrés. Present. Ya present, puede teacher. Andrés ya puede participar. Otro ratito. Cenando. Ok. Buen apetito. Ok, Oscar. Oscar Daniel. Patricia, solo póngame en el chat, Patricia, la asistencia. Esmeralda. Present, teacher. Víctor. Present, teacher. Thank you, Vilma. Está oyente, Vilma, ¿verdad? Ok, let's continue. Hoy sí. Ready? Now. Sorry. Permítame. Alejandro, ¿verdad? Alejandro. Sí, permítame, le voy a poner la asistencia aquí. Luis Alejandro Guzmán. Sí. Ok, thank you, Luis Alejandro. Ok. ¿Alguien más me falta? Solo voy a pasar por última vez la lista de los que no están. ¿A quién no mencioné? ¿A Jorge? Jorge. No, ya lo había notado, Jorge, por eso estamos preguntando ahí. Ah, okay, no, sí, no, tranquilo, ya está con la asistencia. Karina. Oscar Daniel. Ok, solamente, hoy sí. Y hay otro mensaje, perdón. Este día ha sido de publicidad. Sí, aquí está Patricia de oyente. Muy bien. Good. Any question about the rules? ¿Hay alguna pregunta sobre las reglas? Any question? Ok, so let's continue, right? Now we have the rules for pronunciation. Regular verbs pronunciation. Look, we have three sounds. D, id, d, id. We have three sounds to pronounce verbs in the simple past regular, right? Number one, after voiceless sounds, S, CH, SH, F, K, P, and X, right? El pasado de los verbos que están aquí, vamos a pronunciar una T al final cuando termine en estas letras. Miren, S, CH, SH, F, K, P, X, right? Example, walk, letter K, walk. ¿Dónde está la K? Ah, aquí está. So you say walk, work, worked, Cook, cooked. Ask, asked. Watch, aquí está la CH, miren. Watched, watched. ¿Ok? Good. Cuando los verbos regulares terminen en cualquiera de estas consonantes, entonces vamos a hacer el sonido de T. ¿Ok? Let's practice. Repeat after me, please. I will say present and past. Present and past. And in all the verbs, we're going to pronounce the sound T. Ready? Repeat after me, please. Repeat after me. Walk. Walked. Work. Worked. Cook. Cooked. Ask. Asked. Watch. Watch. Watched. Touch. Touched. Wash. Wash. Finish. Finished. Kissed. Kiss. Kissed. Erase, erased, help, helped, stop, stopped, laugh, laugh, right? Reírse, laughed, cough, cough, coughed, right? Good. Rule number 2. Aquí está la mayoría de verbos. Look. The sound. Los verbos regulares les vamos a dar un sonido de D al final cuando termine en estas consonantes. Miren. O cuando termine en una vocal. ¿Ok? Estos sonidos en la regla número 1 son no voceados, se llaman voiceless sound. Quiere decir que no usamos las cuerdas vocales. Oigan. Ok, en cambio que los dos, la número 2, sí se pronuncian con las cuerdas vocales. Miren, sonidos voceados. L, R... están las cuerdas vocales, ¿ok? Good. Ahora vamos a practicar entonces presente simple y pasado simple. Repeat after me. Ready? Rain. Rained. Sign. Signed. Da, 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 da. Shave, shaved, arrive, arrived, smile, smile, smiled, kill, killed, cheese. Sneeze, sneezed, close, sonido de Z, close, closed, remember, remembered, play, played, enjoy, enjoyed. Ok, todos terminan en sonido de D. Da, 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 da. Right? Ok. Ahí tenemos los dos grupos. Voiceless and voice. Los que terminan en sonidos no voceados y los que terminan en sonidos voceados. Y para los verbos que terminan en sonido de T o D, entonces tenemos una sílaba extra. Y dice la siguiente forma. Wait. Past tense, waited. Want, wanted. Visit, visited. Need, needed. Add, added. Okay, repeat after me, please. Repeat after me. Wait, waited. Want, wanted. Count, counted. Visit, visited. Need, needed. Add, added. Good. Any question? Do you have questions? Teacher. Yes. Teacher. Enoch. Please the repeat tick. Please. Ambert. Walk. Work. Cooked. Asked. Solo que cuando esté practicando que no haya nadie enfrente porque me lo va a rocear ahí, ¿verdad? Ok. Watch. Touch. Ok. ¿Queda claro el sonido, Enoch? Yeah, ok, good. Any other question? Vamos a ver, chicos. Teacher, what is the meaning? Sorry, Carolina. What is the meaning of sneeze? Sneeze. A cheese. Sneeze. Okay, thanks. Okay, good. Any other question? Good, let's continue. Okay, class, let me see. We have regular verb, right? And also we have irregular verbs, right? In the irregular verbs, no rules. No ed, no. Or the pronunciation, no. With irregular verbs, no rules. Ahí no hay reglas de nada. Ahí solo es de aprendérselos, de memorizárselos. Right? Here we have 21 verbs, right? No. 18 verbs. Aquí tenemos 18 verbos. Presentes y pasados. Y todos son verbos irregulares. Ok? Let's practice. Ready? Repeat after me. Buy, bought. Do, did. Eat, ate. Have, had. Read, read. Take, took. Come, came. Drink, drank. Repeat, come on, repeat. Get, got. Make, made. Say, said. Think, thought. Cut. Cut. Drive. Drove. Go. Went. Put. Put. Seesaw. Right road. Okay? And then the only way you have to do here is to memorize. Memorize the verb, right? Only that. Okay? So we're going to do something, right? I will drink a little water. Voy a ir a tomar un poquito de agua, right? And in the meantime, I need you learn this verb, right? And I will make a small quiz, right? Les voy a hacer un pequeño examen oral. Vamos a aprender esto de memoria, ¿sí? 1 minute, right? Now, please, do it. Come on. Memorize, memorize. Ready? Okay, here we go. Let's start with Victor. Victor, the past tense of take. Take. I take. I take a shower. What is the past tense of take, Victor? Okay, Esmeralda. Excuse me. What is the past tense of take? Take. What is the past of take? Take. No. Took. Took. Yes. Took. Take, took. Good. Take, Esmeralda, took. Thank you. The past tense of eat, Esmeralda. Eat. Yum, 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 yum. The past tense, Esmeralda. Head. Similar. Eight. 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 A-T-E. Eight. Good. Eight. Thank you. Let me see. ¿Quién está participando? Mario. Mario, are you ready, Mario? Mario, the past tense of say. Say, say, say. No creo que Mario está de oyente, ¿verdad, Mario? Sí, está de oyente, Mario. Perdón, Mario. Good. Entonces vamos con Manuel. Manuel Eduardo. Hello, Manuel. The past tense of yes, the past tense of cut. Cut. C-U-T. Cut. 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 The same. Yes. Very good. Thank you. Now, after Manuel, we have Alejandro. The past tense of make. Make. Mr. Guzmán, 10-4, Mr. Guzmán. The past tense of make. The past tense of make. No, okay. So, Eduardo, please. Mr. Flores, the past tense of make. Diez cuatro, Mr. Flores. Hi, teacher. What is the past tense of make, Eduardo? Hi, teacher. Yes, I copy. What is the past tense of make? Make. Make. Past tense of make. Mm-hmm. Only the verb? Or only the verb. Sentence? No sentence, no. Past make. Give me a second. No, past you don't make. Remember. Make. Sorry. Teacher, le iba a contestar, pero se me está, no me dejó a tocarlo por la pantalla, cerré la aplicación y la volví a abrir. Ok, Alejandro. El past tense, ya le voy a dar uno a usted, permítame, solo termino con Eduardo. Eduardo, the past tense of make is made. M-A-D-E, made. Ok, Alejandro, ready, Alejandro? The past tense of have. Chan. Estaba más fácil, May. Vale, voy a poner uno fácil, pues vaya. The past tense of go. The have is have. Have. Yes, Eduardo, very good. Now, go, pasado went. Excelentoso, right? Good. Next one, vamos a ver, sigamos con el quiz. Eduardo Flores en Jorge. Jorge, George. Le vamos a poner uno súper difícil. Put, yes, Eric. Put, yes. Yes, Jennifer Guadalupe. The past tense of ride. Road. ¿Ah? Jennifer. Qué rara le escuché la voz, Jennifer. Hello, Jennifer. Hello, teacher. No le escuché lo que... The past tense of write. Escribir. El past tense. Write. Uh-huh. Rock. Excelentoso. Come on, Jennifer. Beatriz, please. The past tense of see. See. So correct. See? So, correct. Very good. Now, Jill, the past tense, Jill, of come. Come, baby, come. Came. Yes. ¿Ah? No me dijo came. Ah, pues yo le di la respuesta. Yes. Yes, right. No, es que yo le escuché came. ¿Sí va? Sí, así dije. Ok, good. No lo sé, Rick, pero está bien. Okay. Still, right? Then we have Elizabeth. Elizabeth, please. The past tense of... Le vamos a poner uno fácil. Drink. The past tense of drink. Elizabeth. Drank. Correct. Y para terminar, tenemos a Carolina, right? Caroline, please, Carolina. The past tense, Carolina, of... ¿Cuál le ponemos a Carolina? Drive. What is the past tense of drive, Carolina? Drove. Okay, thank you. And Enoch. The past, el más difícil le vamos a poner Enoch. Yo veo que se los aprendió todo, ¿verdad, Enoch? Okay. Think. Thunk? So. Is thought. Think in present, thought in past. Le vamos a poner otro. ¿Sí? Thunk. Get. Thunk. Get. The past tense of get. Get. Went? No. Get. The past tense of get is? The go is went. Voy a poner aquí otra vez. Ready? I got. Repeat after me, please. Repeat after me. Buy, bought. Do, did. Eat, ate. Have, had. Read, read. Take, took. Come, came. Drink, drank. Get, got. Make, made. Say, said. Think, thought. Teacher. Yes. Ese me cuesta, ese think, y me cuesta. No, es que no es think. Es como una Z. Vaya. ¿Alguien de aquí es de San Miguel? ¿Quién es de San Miguel en el grupo? Vale. En San Miguel, ¿quiénes eran los que estaban en San Miguel? Los chipchas, pero era los lencas, Los lencas usaban un sonido para decir la S, así, mire. Za. Soy de San Miguel. Bueno, no me estoy burlando, sino que es realmente la S la pronuncian así. Za. Ese sonido, Enoch, existe en inglés. Bueno, al menos parecido, ¿no? En lugar de decir... permita, no, ahorita voy. En lugar de decir thank you, usted no dice thank you, sino que dice... Thank you. Ese ok, va a decir thank you. Birthday, month, ¿ya? Entonces es el mismo que se usa en think y es el mismo que se usa en el pasado. Oiga bien, ahí va. Thought. Thought. ¿Sí? Thought. Think, thought. Good. Es el sonido como el que se hace en la S en San Miguel. Soy de San Miguel, no. Think, thought. Think, thought. Think, thought. Okay, any other question? Digamos que ya nos va quedando poquito tiempo y no hemos salido ni siquiera de la presentación. Ok. Now, yes, no questions. You make yes, no question with the simple past using the auxiliary did, right? And the verb, in present, no in past, right? So, in other words, every time you use the auxiliary, the verb is in the present form. Did she leave, right? No, did she leave? No. Is did she leave? So auxiliary subject and verb. The answer is yes, she did. No, she didn't, right? Ok. Aquí tenemos una comparación, miren. Estas son preguntas de pasado simple con yes, no, right? Did I ask for assistance? Yes, you did. No, you didn't. Did they ask for assistance? Yes, they did. No, they didn't. ¿Se acuerdan que en presente decíamos yes, she does? No, she doesn't. Yes, they do. No, they don't. Pero aquí no, es con did. Entonces decimos Mary and Carla asked for assistance. No, excuse me, pero me faltó la auxiliar, perdón. Qué oso, ahí va. Did Mary and Carla ask for assistance? Yes, they did. Oh, no, they didn't. Yes or no, right? Ok, creo que nos quedamos cortos porque no había preguntas de información, ¿verdad? No hay preguntas de información. Ok, solo de sí y no. Muy bien, analicemos estas oraciones, please. Si tienen alguna pregunta, me la hacen. Este sería el did, sería una comparación con el does y el doesn't. Exactamente. Ok, exactly. Miren, esos tres son primos, ¿ve? El do, el does y el did. Prácticamente cuando usamos estos auxiliares, estamos usando verbos que indiquen acción, como preguntar, correr, beber, manejar, saltar, etcétera, etcétera, right? Sí. Verbos activos. Sí, active verbs. Active verbs, right? Didn't es una forma contractada, ¿verdad? Que yes. No me acuerdo ahorita. Did not. Expresión? Did not. Did not. Did not. Did not. Elizabeth, ¿todo bien, Elizabeth? Bueno, espero que todo esté bien. Y ahí oí como que se nos asustó un poquito, ¿verdad? Jorge, ¿any question? ¿En qué momento voy a saber yo cuándo usar el did o el does? Ah, simple, right? Va a usar el do y el does en presente simple. Cuando usted hable de algo que es una rutina, como yo me baño, yo corro, yo desayuno, etcétera, etcétera. ¿Ok? Va a usar el do y el does. Y el did lo va a usar siempre y cuando sea un evento que ya pasó. Ya no existe. Como comí, ayer comí, la semana pasada visité a unos amigos, ayer me pude echar un coctelito, ¿ok? Entonces es sencillo. El do y el das en el presente. El did en el pasado. Ok, muchas gracias. Ok, y los tres auxiliares, Jorge, se usan en negativos y en preguntas nada más. En afirmativo no se usan estos auxiliares. ¿Sí? Ok. ¿Entendido? Ok, gracias. Yes. Yes. Y además, la última, Jorge, la última. Cuando usamos el did, el verbo no se pasa al pasado. ¿Estamos? No comprendo, porque si es, cuando los utilizo estoy hablando del pasado, pero ¿por qué me dice que no se pasa al pasado? Ah, ya lo voy a explicar. Es que una cosa es, ¿cómo se llama? Lo gramatical, o sea, lo que usted escribe, ¿sí? Y otra cosa es el significado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tradujera esto, mire, eh, ¿pidieron ellos asistencia? ¿Cómo lo traduce? Pidieron, ¿verdad? En pasado. Entonces, el verbo, el significado del verbo es en pasado, pero se escribe como que fuera presente. ¿Por qué? Porque hay una regla en inglés que dice que no podemos usar dos estructuras de la misma forma en una sola oración. Como cuando usted dice, como, ajá, redundancia, correcto. I don't never. Vale, le voy a poner varios ejemplos aquí para que me entienda. Esta parte es muy interesante. Miren. I don't never drink soda. She doesn't eat soup. ¿Ok? Vaya, pero si pongo aquí, she doesn't never, aquí cambia la cosa, ¿vale? ¿Sí? O así también, miren. He doesn't drives home. O con el did, miren. They didn't went to the park. Vale, ok, prestemos atención. La palabra don't es negativo, ¿eh? Y la palabra never es negativo. Están dos elementos indicando una negatividad. Y los dos chocan. Entonces usted no puede decir I don't never drink. O diga I don't drink soda o diga I never. Una de las dos va a usar. ¿Ok? Sigamos. She doesn't. Doesn't es negativo y never es negativo. No se puede. Echan chispas, no se pueden. ¿Sí? Doesn't indica tercera persona. Y drives también indica tercera persona. Entonces, esta estructura y esta están chocando. ¿Sí? Y el último ejemplo, usamos el uy, perdón, aquí me faltó una D, qué oso. Didn't, ¿sí? Indica negatividad en el pasado y, pero, ok, está indicando que la acción está en pasado porque estamos usando el auxiliar did. Pero el verbo went también está indicando que la oración está en pasado. Entonces, dos palabras indican pasado. Entonces, tengo que eliminar a una de las dos. En todas las oraciones, debo eliminar una de las dos. Solo una va a vivir. La otra, mire. Vamos a hacerlo, ¿ok? I don't never. Eliminemos el don't. Y ya está correcto, ¿eh? Yo nunca tomo gaseosa. La 3. She doesn't never eat soup. Eliminemos el doesn't. Ella nunca toma sopa o come sopa, ¿right? Y acá, en la 3... como ya tenemos el doesn't, no necesito ponerle ese al verbo. Entonces solo pone, he doesn't drive. ¿Ok? Y por último, en el did, este indeed me indica pasado, que la oración que está usted mostrando está en pasado. Y el when también me muestra pasado. Entonces tengo que eliminar a uno. ¿Cuál voy a eliminar? El verbo. Le voy a poner presente, ¿ve? Go. Go. No podemos decir they didn't went. No se puede decir, no. Porque hay dos estructuras que van en la misma oración. Y la regla universal de inglés indica que dos estructuras de la misma forma no deben estar dentro de una sola oración. ¿Ok? ¿Entendido, Enoch? Sí, entonces vamos a las oraciones que están aquí. Mire. Dice... did they ask? El verbo ask está en presente. ¿Por qué? Porque ya estamos usando el auxiliar, ¿verdad? As y did. As y did. Está correcto porque el verbo as está en la forma, pero gramaticalmente es que quiero que me entiendan que una cosa es la estructura gramatical y otra cosa es el significado. El significado en este caso del verbo as es, me preguntaron en pasado, ¿verdad? Pero ustedes dicen, hey, pero el verbo no está en pasado. Sí, está en pasado porque estoy usando la auxiliar did. ¿Ok? ¿Questions? ¿Los confundí más o aclaré la cosa? Ok, ahora vamos. Quiero ver cómo es el tiempo. Uy, ya casi nos acaba el tiempo y no hemos visto, casi no hemos visto nada. Ok, I will share some books, pero antes vamos a hacer una trivia rapidito. Para despertarnos, que a esta hora está haciendo mucho sueño, así que a despertar. Trivia. ¿Ready? Ok. Volunteers. Geography. Number one. What is magma called when it erupts from a volcano? ¿Cómo se le llama la magma cuando sale de un volcán en erupción? Ella es un volcán. Ok. What is the name? Lava. Sorry? Lava. Sí, puede ir a lavar, no hay problema. Yes, lava. Yeah, very good, Jorge. Congratulations. Dudley? Congratulations. Okay. Question number two. Havana in Cuba is the largest city in the Caribbean region, right? Aquí lleva tilde, perdonen, no debe llevar tilde en inglés, no existe la tilde. Ok. La Habana es la ciudad más grande en el Caribe. ¿True o false? True. True. Okie dokie. Nice. Next question. Question number three. On which continent is the Cape of Good Hope? ¿Dónde se encuentra el Cabo de la Buena Aventura? ¿In Europe, in America o in África? Creo que en África, teacher. ¿África? ¿Sabe qué? Creo que sí. Yes. Very good. África. This is Africa. What is the name of the world's highest mountain? La montaña más... sorry? Repeat. Everest. Everest. Mount Everest. Mount Everest. You have 10, you have 10. Tienen un 10, chicos, ¿ok? Ya despertamos. Ahora vamos rapidito a compartir un material aquí muy interesante. Yes. Se me perdió este material. Permítame. Voy a eliminar un material acá porque tengo muchas pantallas. Todavía necesito eliminar más. Van a disculpar. Que esta noche sí los he hecho esperar, ¿verdad? Aquí está este elemento, lo vamos a borrar. Ok, hoy sí. Compartir. Ahí está la que quería. Ok, good. Okay, let's start with this, right? This is very interesting. Okay, attention, please. Top 8 things people hate to do, right? 8 cosas que la gente odia hacer en este mundo, right? You tell me yes or no, right? Ustedes me van diciendo si están de acuerdo o no. Number one, stand in line. Number two, do laundry. Lavar la ropa, right? Number three, travel to work. Especially in Los Chorros, Boulevard del Ejército. Okay, go to meetings. Ah, la número 4. Ahora me tocó un seminario en la mañana. Oh. De 7 a 12, right? Yeah. Good. Exercise. Work in the yard, you know. Andar, limpiar el patio. Clean the house. Open the mail. Está revisando los correos uno tras otro, right? Yes? Okay. Now, Jill, what of these things you hate more? ¿Cuál de estos odia más, Jill? Go to meeting. Go to meeting. Chócala. Okay. Yes. Manuel, what about you, Manuel? ¿Cuál de estos odia más? Sorry, repeat. Number one, está yeah. Hasta los pies duelen, ¿verdad? Okay, Victor. What about you, Victor? What of these things you hate the most? You say, oh, I hate it. Victor? Mr. Ávila? No, bueno, entonces vamos a ver. Mario, please. Ah, Jennifer, come on, Beatriz. I hate to stand in line. Oh, like Manuel, right? Oh, yes, it's hateable, right? Hateable. That's the reason I don't go to concerts. Tampoco, ya no voy al estadio Cucatlán porque además de hacer línea ahí lo aplastan a uno. Okay, good. Now, here we go to a conversation. Listen, please. Page 92, exercise 2, conversation. I didn't study. Listen and practice. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Oh, poor guy, right? Now, repeat after me, please. Hi, Amy. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend. So I'm a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So, what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched TV all weekend. Okay, notice class that in this conversation we use the past tense. Did you have, look, question. I had exercised, cleaned, did the laundry, visited, and look, the information question. Por esta pregunta me estaba preguntando, creo que no. What did you do on Sunday? Look, WH word, auxiliary, subject and verb, right? Etc., etc., okay? The conversation is full of simple past. Now, check it out the meaning of these words. Oh, yes, here. Here, right? Listen, please. Page 93, Exercise 3, Grammar Focus. Simple past statements. Regular verbs. I studied on Sunday. I didn't study on Saturday. You watched TV. You didn't watch a movie. She stayed home. She didn't stay out. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday. Didn't equals did not. Spelling. Stay, stayed, S-T-A-Y-E-D. Watch, watched, W-A-T-C-H-E-D. Exercise, exercised, E-X-E-R-C-I-S-E-D. Study, studied, S-T-U-D-I-E-D. Shop, shopped, S. H-O-P-P-E-D. Okay, notice affirmative, negative, and the spelling of simple past regular verb. Acordémonos que los verbos regulares llevan reglas. Los irregulares no, esos son salvajes. No tienen reglas, right? Y aquí están los tres sonidos, miren. Duh. Id. Listen. Page 93, Exercise 4, Pronunciation. Simple past ED endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of ED. These verbs end in T. Worked. Watched. Watched. These verbs end in D. Cleaned. Stayed. These verbs end in id. Invited. Visited. Okay. Nice. So repeat after me, please. Repeat after me. Worked. Watched. Cleaned, stayed, invited or invited, visited, right? Okay. And to finish, Irregular verb, right? Irregular verb. Here, right? Instead of say do, I say did. Negative, I didn't do, right? Listen to the audio, sorry. Page 94, exercise 5, grammar focus. Simple past statements. Irregular verbs. I did my homework. I didn't do laundry. You got up at noon. You didn't get up at 10 o'clock. He went to the museum. He didn't go to the library. We met our classmates. We didn't meet our teacher. You came home late. You didn't come home early. They had a picnic. They didn't have a party. Okay, and here we have an exercise. Time is over. Ya nos pasamos 2 minutitos, sorry. Pero mañana vamos a seguir practicando. Les voy a enviar un video de los verbos irregulares para que lo practiquen, ¿sí? Mañana ahí vayan ustedes escuchándolo en su trabajo, no sé, en el carro, o no sé, a la hora del almuerzo, ¿verdad? Para que ustedes practiquen los verbos irregulares. Con unos 150 verbos que manejen, ya no necesitan más, ya, ¿verdad? Con eso es suficiente. Pero ahorita, como vamos comenzando, que se aprendan unos 25 a 50 verbos, creo que es un buen inicio, ¿ok? Good. Now, Beatriz, quisiera saber si puede quedarse 10 minutitos, bueno, en realidad 7 minutos, ¿verdad? Ok, teacher. No hay problema con el bebé, ¿no? No, that's okay. That's okay. He's good. Playing. Oh, good, nice. Good, class. Any extra question? ¿Hay alguna pregunta extra antes de retirarnos? Ok, so, Enoch. Present, teacher. Good night. Okay. Good night. Vilma. Cristina. Good night, teacher. Good night, Vilma. God bless you. Cristina. Good night, teacher. Good night. God bless you. Victor. Good night, teacher. Good night. Carolina. Good night, teacher. Good night. Esmeralda. Good night, teacher. Good night. Elizabeth. Good night, teacher. God bless you. Patricia. Good night. Good night. God bless you. Jill. Good night, teacher. Good night. Bye-bye. See you tomorrow. Bye. Beatriz. Hi. Okay, don't go. Please don't go. Okay, Jennifer Guadalupe. Good night, teacher. Good night. God bless you. Jorge. Good night, teacher. Thank you. Eduardo Flores. Bye, teacher. Bye. God bless you, Eduardo. Luis Alejandro. Good night, teacher. Good night. God bless you, Alejandro. Manuel. Good night, teacher. Good night. God bless you. See you tomorrow. Mario. Good night, teacher. Good night. God bless you. Oscar Andrés. Good night, teacher. Good night. Oscar Daniel. Patricia Lourdes. Ya estuvo. Ya pasamos con Patricia. Yes. Ya estamos. Sorry. Okay, Beatriz. How are you today? Well, a little bit busy. Busy, oh. Me too. Today I was working, I had a meeting in the morning, all the morning. Oh, I was tired, but I am here. You know, I'm happy to stay with you. Yes, of course. Yes, and how is your baby? Andre, right? Andre? Andre, yeah. Andre, yes. Right now is watching videos. Okay, and you play videos in English to him? In English, yes. Okay, okay, you know, right? Beatriz, do you have any question about the simple past? I have understood, but it's a little bit complicated, so complicated. I have to pay so much attention. Many rules. So much. Beatriz. Many rules. Yeah. Mm. Yes. And you have to memorize the irregular Maybe it was difficult. Yeah, of course. That is too, that is funny. Yeah, well, honestly, it's so funny. I remember when I was in school, I tried to memorize the verb, but it was very difficult for me, right? I only did until I get to the university. But the most common is go, when. I almost memorized 50 or. Oh, that's good. That's a good number. Yeah, 50, I think. That's a good number for a basic level. Yeah. Nice, nice. Yes. Okay. And I will send you a video about the regular verb, okay. Right? Mm-hmm. And to the group. Okay. No problem. No Thank problem. You. Okay. Yes. That's perfect. And what about the platform? Are you working okay with the platform? Yes, I have working. I'm working on it. I think I have. No, I've. Creo que hice hasta la tarea como 7, algo así. I have done the task number 7. You said right number. Yes, 7. I have done. Thank you. Okay, and the task number 7 is difficult, right? Because you have to say do, does, who, does. A little bit. But you know the structure, right, of the information question is WH word, auxiliary, subject, yes. And verb. If you manage the 4 elements, no problem. You can make all the information question that you want, right? Mm-hmm. Sí. Okay. And how do you practice your English? You say you put some videos to your voice, right? But what about you? Yes. Well, I love to listen music in my way every day. And I have a friend. He works in a call center. Uh-huh. In Sykes. So I asked him to help me to practice. Nice. When he has time. Okay, Beatriz, in the future you can also work for Sykes or other. No, you don't have don't have plans. I love my work. I really love my work. Okay. No, but yes. Nobody knows. Imagine in an emergency, right? Yeah. Okay, I hope you never have problems in your job, but it's a possibility. You can say, aunque sea para los frijolitos, yes. Right? Yes. Yeah, of course. To make the future. Pero sí, de hecho, ahí en el trabajo. Sí, claro. Ahí en el trabajo está la posibilidad de cada 3 años, me parece, ir a una. Es como una feria de las marcas que nosotros distribuimos. Entonces es en Estados Unidos y, ¿really? Y de hecho, entonces la gerencia ayuda con los procesos de visa y toda la cuestión. Así que me serviría muchísimo. Créame que sí. I hope you can get there and practice your English. That is networking. Yes. Today, listen, Beatriz, today we're working about networking. So you will networking, have, yeah. You will have the opportunity to make this too. Network in the United States. Oh, fantastic. I wish. I went to Miami. I went to Miami, but I went only to to the airport, not to the city. Yes. So if you have the opportunity, come on, enjoy. Yes. Practice your English in I will. And that's it. And when are the plans to go to? Easy. 2024 because it was in 2021. Next year. Yeah, next year. I thought it was in this year, but no, the next. Well, you can wait. Right? You can wait. Yeah. I have so much time to learn. Of course you have, and your pronunciation, Beatriz, is really good. Maybe you need a little bit fluency, But this is only with practice. Yes, this is only with practice. I mean. This is only with practice. Definitely. What you can do is like make the periquito style, right? You know, when you're singing or when you're watching a movie, you just repeat. Oh. Yeah, but speak. I mean, not only in your mind, with the tongue, right? This will help you a lot. Mm-hmm. Yes. Okay, Beatriz, thank you very much. You're one of my best students. And thank you, teacher. You always participate in class. And when I need help, you say, Beatriz, can you tell me the difficult answer, please? Okay. You're the angel. That's why I try to not participate so much. No, Beatriz, but do it. Participate. No, come on. I want to give to the others an opportunity to learn. But the idea, listen, the idea is that everybody participates in the class, right? But yes. The purpose that you're here in this course is to practice, come on. Fíjese que sí, me gusta participar mucho, pero mire, yo no es que sepa así mucho, vea, bastante, pero mis papás desde pequeña me inculcaron a no sé, como a esforzarme mucho, vea, entonces no es tan difícil captar como a la primera, ¿verdad? Yes. Pero sí me gusta cuando veo que a alguien le cuesta un poco, es como darle un poquito más de chance que se aprenda, vea. Porque igual yo sé que no todos pueden ir corriendo, entonces trato como de darle su chance, de que lo piensen, porque a veces he visto que se quedan, igual yo a veces me quedo y yo siento que cuando alguien contesta por mí, no me está dando la oportunidad de procesar la información. That's what I say. But listen, diplomatic, sometimes I give some diplomatic. I say, Beatriz, qué rara le oigo la voz. I say, you know. Yeah, but I know everybody likes to give the answer. It's an impulse, right? You say, you know the answer, and the answer is this, the answer is this. Even the other person is thinking. You interrupt the other person thinking. The person is killing himself or herself as trying to say the answer, and then the answer is do. Ah, it's true. Yeah, but yeah, thank you again. Thank you again for your participation. You. Okay. So have a good night. I don't take away more time from you, right? And take care of your friends. Okay. Of course. Good night, teacher. See you tomorrow. Bye-bye.